Continuamos en directo en Contigo Cantabria, 23 minutos pasan de la una en punto del mediodía, tertulia de este miércoles dedicada a la salud mental. Hablábamos de la educación, hablábamos de edades tempranas, pero hay unos datos que también me gustaría poner encima de la mesa y que hemos comentado antes de entrar en el programa, y es que entre una y dos personas al día en Cantabria acuden a urgencias con una conducta relacionada con el suicidio y estamos por debajo de la media. ¿Qué suponen estos datos? Bueno, es un tema preocupante, es decir, que una persona piense de forma intensa y de forma casi obsesiva en acabar con su vida o que dé el paso y se provoque algún tipo de, haga un acto que ponga en riesgo su vida o que desgraciadamente lo consiga, sin duda es un drama, lo miremos como lo miremos. El drama se hace todavía mayor si pensamos que en jóvenes, ahora mismo es la primera, segunda causa de muerte en gente joven, junto con los traumas, traumatismos por accidente y tal, de muerte. Por tanto, hablamos de una situación que puede aparecer en épocas tempranas, truncando vidas que están por desarrollar. Entonces, yo creo que es un tema muy importante. Una o dos personas al día van a los servicios de urgencias con intentos suicidas o pensamientos suicidas. En Cantabria, y me atrevo a decir que en el resto de España, es un titular basado en datos que nosotros hemos recogido al menos en nuestra comunidad autónoma. Eso tiene que ver con lo que decíamos antes, hay personas que hacen gestos suicidas que nos están diciendo una llamada de atención que se dice. Pasa que la palabra llamada de atención parece que lo que hace es desvalorizar a esa persona que está exagerada. No, la llamada de atención es para que les demos atención. Por lo tanto, es un mensaje que tenemos que responder. Sobre todo si hay una situación que hay que superar, una enfermedad mental que hay que tratar, y desde luego el objetivo fundamental es que aquellos que lo han hecho en una ocasión, que ya nos lo han transmitido, que ya han pedido ayuda, pues que no lo consumen. Eso es lo que pasa antes de que llegue el paciente puede ser un fracaso de todos. Lo que pasa con el paciente que ha hecho un intento, si vuelve a hacerlo, es un fracaso del sistema, y ahí tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos. Por lo tanto, es un tema muy importante. La parte buena, bueno, pues que España es un país que está por debajo de la media mundial, en suicidios, es un consuelo, mientras haya un suicidio será un problema. Y dentro de España, Cantabria, estamos en la cola de los suicidios consumados. Es una buena noticia para partir, pero para mí la mejor noticia todavía es que en los últimos años, datos del 17, pues en todas las comunidades ha crecido el número de personas que han suicidado y en Cantabria somos la única comunidad que no solamente nos hemos estancado, sino que hemos bajado. ¿Será casualidad? Bueno, puede ser. ¿Será fruto de algunas estrategias que hemos puesto en marcha de atender de forma intensiva a personas en riesgo de suicidio? Tenemos esa ilusión, nuestros datos son preliminares y vamos a seguir por ese camino. Por tanto, un problema muy importante, pero tenemos recursos para afrontarlo, tenemos proyectos y tenemos cierta ilusión. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo diría, como ha dicho Jesús, que el hablar de suicidio consumado es un drama, es lo más trágico. Yo seguro que Jesús también en su actividad profesional hemos pasado por experiencias profesionales de personas que generalmente son con las que hemos tenido una mayor vinculación y hemos, por lo menos en mi caso, más has intentado ayudarla, se vive como un fracaso personal y profesional que te acompaña el resto de tu actividad y de tu vida porque no se te olvida, ¿no? Entonces, esto es un drama, porque yo siempre me acuerdo que un viejo profesor mío, cuando no se hablaba de suicidio, decía que cuando una persona decide acabar con su vida es porque el vivir le produce más sufrimiento de lo que considera que es acabar, ¿no? Con lo cual quiere decir que bueno, nos lo hemos de tomar muy en serio. Yo creo que efectivamente Jesús ha dicho que aquí en Cantabria pues están en el nivel más bajo, lo cual es alentador. Evidentemente que tiene que ver, seguro que con las condiciones de vida de la comunidad y la cohesión social y la actividad económica y la calidad de vida y tal, pero sin duda alguna, y a mí me consta que aquí en Cantabria son casi pioneros en temas de prevención, de la conducta suicida, no del suicidio, de la conducta.
y porque esto no es una cosa espontánea. Además, llama la atención que hay comunidades limítrofes que están en el ranking más alto, con lo cual algo debe de tener que ver con los profesionales de la salud mental. Tiene que ver, sin duda alguna, porque este es un elemento importante, es decir, estas llamadas de atención que tiempo atrás, incluso en la propia actividad profesional y psiquiátrica, se hablaba, bueno, es un manipulador, de una forma despectiva. Yo creo que en aquellas comunidades y en el ámbito profesional está cambiando, ya nos tomamos muy en serio. O sea, cuando una persona hace una tentativa o tiene una conducta, por muy leve que sea, hay que tomárselo muy en serio y hay que ofrecerle un acompañamiento para que aquella persona en momentos críticos no se sienta sola y sepa que tiene, por lo menos a nuestro nivel, unos servicios de salud mental, sanitarios, profesionales que le pueden ayudar. Y esto yo creo que es clave, y efectivamente para tener una tasa de suicidios consumados baja, pero que evidentemente mientras que haya uno, hemos de seguir y hemos de poner todos los esfuerzos para poder evitar que una persona en un momento determinado se sienta sola y no vea salida. ¿Cómo es ese programa que lleváis a cabo desde el hospital? Bueno, es una consulta de alta intensidad que hace un seguimiento intensivo. ¿Durante cuánto tiempo? Pues durante las semanas que sean necesarias hasta que esa persona pueda ser tratada con garantías en los dispositivos habituales. Me explicaré, una persona con un intento grave de suicidio, en una ocasión lo ingresamos. Por tanto, ya cubrimos digamos, esa urgencia y empezamos el tratamiento. Hay otras personas que no las ingresamos. En este momento no estamos ingresando el 85% de las conductas suicidas. Esas personas, hasta la existencia de este programa, como se hace en todas las comunidades, que le vea cuanto antes su psiquiatra, su equipo. Pero decir eso, cuando a veces la lista de espera pues pueden estar en varias semanas o en varias, a veces meses, aquí en Cantabria estamos en varias semanas, en unos dispositivos muy importantes y muy eficaces, pero que a lo mejor te pueden atender una vez cada tres semanas, una vez al mes, pues a esas personas que las dejábamos ahí, por favor, que te atiendan lo antes posible, dejamos a una persona que ya ha hecho un intento frente a una serie de, a veces, de barreras. Nosotros en 24 horas hasta 72, si vienes en viernes, te vamos a atender y te va a atender un equipo multidisciplinar donde hay un psiquiatra, un psicólogo clínico y un enfermero. Y te vamos a seguir una vez a la semana, dos a la semana, tres, en terapia individual, vamos a completar el diagnóstico y cuando ya te vemos que estás afrontando otras situaciones, te vamos a derivar ya de forma pactada con la unidad de salud mental para el seguimiento. Y estamos introduciendo también terapia grupal. Y antes hablábamos un poco del tema del tabú del suicidio, ocultarlo, incluso no compartirlo, por el miedo al efecto contagio, por el miedo al dramatismo. Nuestra experiencia con un enfoque grupal, dependiendo del tipo de personas también, está siendo positiva y estamos incluso manualizando cuál puede ser la intervención grupal con personas con una conducta suicida, que es algo que todavía no se ha hecho de forma generalizada. Por tanto, esa es nuestra consulta, que hemos visto ya 600 y pico personas desde que empezó su andadura en el 2016 y que tenemos datos muy interesantes. No nos atribuimos el descenso de los suicidios en Cantabria, todavía no estamos en condiciones de atribuírnoslos, tenemos que seguir viendo cómo evoluciona el programa, pero sí ha disminuido mucho la tasa de reintentos, de una forma ha bajado a la mitad, y la tasa de ingresos. Por tanto, este programa, que supone un esfuerzo asistencial, también es una mejora en gestión porque ha bajado los ingresos a mucho más de la mitad. Por tanto, creemos que ese es el camino a seguir, lo queremos pues consolidar e incluso introducir también elementos tecnológicos que te permiten monitorizar a los pacientes cuando están en sus casas. Tenemos ahí muchos temas que hacer y ya vendremos a contárselo. A mí, de todas maneras, no me cabe ninguna duda, él habla con modestia de que esta disminución no es producto de su intervención, pero a mí no me cabe ninguna duda de que sí, porque además si hacemos un estudio que se han hecho en todas partes, un estudio de suicidios consumados, se ve claramente que quien lo intenta una vez, lo reintenta y además a la segunda vez es más grave, porque esto va en escalada, ¿eh?
y por lo tanto, evidentemente, el disminuir que una persona que lo ha hecho una vez porque le ayudas a buscar otras motivaciones en su vida, a ver que hay malos momentos, pero que uno se puede rehacer y se le apoya y se le acompaña y se intercambia con otras personas que han tenido esa experiencia y que lo han superado, que esto es muy importante, evidentemente que se evita un segundo intento o un tercero o un cuarto y que al final consume el intento. O sea que no me cabe ninguna duda de que esa contención y ese nivel bajo tiene que ver con otros muchos factores, porque los profesionales de salud mental no somos milagros que tocamos a la gente con una varita y ya está, ¿no? Pero sin ninguna duda, el hecho de que alguien con el que hemos establecido un vínculo sepa que estamos allí, un grupo de profesionales, y que en un momento de apuro puede recurrir y que tenemos una respuesta, no, mire, venga usted dentro de 3 semanas, sino, mire, damos una respuesta inmediata, sin duda alguna, que ayuda a ir conteniendo lo primero, pero luego yo creo que conseguiremos ir disminuyendo. Claro, ganas tiempo y tienes tiempo de medicar mejor, de tratar mejor, claro, claro, ganas tiempo. Claro. Nos tenemos que despedir, pero bueno, ante todo daros las gracias por habernos hecho este huequito en esas agendas y haberse acercado hasta Contigo Cantabria. Tenemos que seguir hablando de salud mental. Yo creo que hay que hacerlo y yo creo que tiene que estar además presente en los medios de comunicación. Son muchos los campos que podemos abordar, así que muchísimas gracias. Espero que haya sido la primera de muchas tertulias con este tema. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.